Pues bienvenidos a mi amigo, el presidente de nuestro amigo El Salvador. Gracias. Thanks for coming. We spent a lot of time talking together because I value the advice of the president. Bueno, muchas gracias, presidente. Realmente hemos hablado extensamente con el presidente Bush. Thank you very much, Mr. President. We have talked extensively with the president. I expressed my concerns and our condolences about the three gentlemen who were recently assassinated. Yo también le expresé al presidente mi preocupación y le expresé mi sentido pésame por los tres distinguidos parlamentarios que acaban de ser asesinados. Which led us into a broad discussion about security and my desire to help the president deal with security issues. Gracias por recibirme. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Thank you. Sí, muchísimas gracias. Más de 550 millones de dólares en obras que van a beneficiar a la gente. Él me comprendió la situación. Por supuesto que hablamos del tema de los parlamentarios, nos ha ofrecido toda la colaboración y si el gobierno de Guatemala lo solicita, y por supuesto que cuenta con el apoyo de El Salvador para esto, las investigaciones norteamericanas pueden ayudar un poco a esclarecer los hechos. ¿Los 100 millones de dólares que no aprueba el FMLN? Hablamos también de Latinoamérica, de la gira que él va a tener por Latinoamérica. Como lo manifestó el presidente, él valora mucho nuestras opiniones sobre Latinoamérica. Él está muy esperanzado que la democracia va a seguir avanzando en América Latina y que el libre comercio y la democracia van a ser el futuro de nuestra región.